A ver, ya empezamos otra vez este live, esperando que no haya problema. A ver, déjenme agrego a Alexa. Y le pongo aquí el título. Permítame. Ahí está mi hermana. Hola, Al. Permítanme a poner esto y agregar Alexa. Una disculpa, pero no sé qué está pasando aquí. Desde ayer tuve algunos problemas con Instagram. Y les prometo que está actualizado a la última versión, etcétera. No sé por qué me está haciendo esto. Pero a ver si ya lo logramos. Nada más falta que se agregue Alexa. A ver. Bueno, para los que se acaban de agregar a este live, estamos platicando justo de cómo empezar a sanar. Estamos platicando con Alexa de Ritual Sanación, de cómo empiezas el proceso de sanar, cómo empiezas desde cero. Todos tenemos cosas que sanar, justamente es lo que platicábamos al principio del live. Y bueno, obviamente es cuestión de observarnos y de aceptar las cosas y que no pasa nada, porque todos estamos igual, todos siempre vamos a tener cosas que sanar y que mejorar. Entonces, partiendo de ahí, es algo universal. Y bueno, pues hoy justo les queremos platicar de este tema para, de alguna manera, que entendamos que todos tenemos cosas que sanar, pero sobre todo también cómo hacerlo, ¿no? Cómo llevar a cabo este proceso, que es un proceso que de alguna manera nunca termina, pero no sé, yo siento que va sanando cosas y siempre hay más cosas que sanar. Es como siempre puedes mejorar, siempre puedes ser una mejor versión de ti mismo. No quiere decir siempre hay cosas que sanar en un lado negativo, sino qué padre, siempre puedes ser mejor. A ver, déjenme ver, esperemos que ahora sí manden buenas vibras. Se pueda llevar a cabo con Alexa y que la podamos escuchar bien. A ver si ya tenemos suerte. Sí, qué paz. Ok, ya se escucha ahora sí. Bueno, ¿qué? Tuvimos que volver a hacer el live, disculpen, pero bueno, no se escuchaba. Ya. Lo siento. Pero bueno, creo que nos quedamos como en un tema súper interesante. Lo que les estaba diciendo es que a nadie nos enseña, literalmente nos enseñan como a pensar, o desde la cabeza, desde lo más mental, nos convertimos en unas personas súper mentales, ya todo le estamos metiendo coco. Nos enseñan a pensar con las emociones. Entonces, somos las personas que sufrimos de gastritis, pero, o sea, todas las enfermedades intestinales que puede haber, porque literalmente sentimos las emociones, o sea, de una manera como muy desgarrante, ¿no? Sí. O nos enseñan a pensar desde la parte sexual. Entonces, esto es como, como muy instantáneo todo y desde un placer que creo que al final como nunca nos va a satisfacer de alguna forma. Pero cuando realmente estamos pensando con el corazón, ¿no? De hacer las cosas y de realmente lo que te vibra, lo que sientes que es mejor para ti, sin miedo, con esta certeza de que, bueno, algo más te está como sosteniendo, algo más te está, sí, pues como ayudando a que todo lo que realmente lo desees con el corazón se haga parte y se materialice de alguna forma o se cristalice, pues para tu más alto bien. Entonces, yo creo que estas seis necesidades que les decía anteriormente, creo que hay que empezar como a cubrirlas desde el corazón. Es que, ¿sabes qué? Dijiste algo súper interesante y es, no nos enseñan a sanar, o sea, debería ser casi casi una materia de la escuela, ¿no? El decir, ver tus emociones, observarlas, está bien sentir tristeza, está bien sentir enojo. Y yo creo que también, ¿sabes qué? Es chistoso, pero si nosotros nos ponemos a pensar de cuando somos niños, desde ahí viene el, a lo mejor estás llorando y es como, no, no llores, no llores. Sí. O sea, yo me acuerdo perfecto. Todo está bien, no pasó nada, no pasó nada. No, ¿no? Sí. Entonces es como, bueno, vale. Si tengo ganas de llorar, ¿qué? O sea, y de verdad a mí me ha pasado que de repente
A lo mejor lloro por algo, bueno, yo soy muy chillona y muy sensible, pero lloro por algo y te lo juro que veo a mi mamá preocupada, por ejemplo, de, no, 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 pero es que no llores. Y le digo, ma, es que está bien que llore, está bien. Si tengo ganas de llorar, voy a llorar. Pero en la vida vas por la vida aprendiendo el, no me hice llorar, no, no te enojes, no hagas corajes, no. No quiere decir que vamos a vivir todo el tiempo en esa energía, pero si te sientes un día con esta tristeza, con este enojo, también se vale sentirlo y decir, ok, ¿qué estoy sintiendo? Lo observo, ¿no? Para empezar a sanar desde ahí. O sea, no, no se empieza a sanar desde decir, no, pues yo estoy perfecto. O sea, no creo que nadie, es como decir, me voy a curar una gripa que no tengo. Pues, ¿quién? O sea, me voy a tomar unas medicinas para, pues no sé, no sé para qué me siento perfecto. Nadie, nadie es así. No, está cañón. Y ahorita yo tengo hijos chiquitos y lo veo muchísimo con todo esto, ¿no? O sea, al final son cosas que aprendemos. A nosotros nos han enseñado como a esto de pues, no sentir las emociones, no sacarlas, no contarlas, ¿no? ¿Cuántas veces no nos han dicho, no, no cuentes esto porque seguramente te van a echar mala onda y ya no se te va a hacer? O no digas que estás triste porque si no, como que vas a arruinar la fiesta, ¿no? Y yo lo veo ahorita con mis hijos chiquitos, que el otro día, por ejemplo, no sé quién le dijo a mi hijo como, no, los niños no lloran, entonces ya no llores, ¿eh? Que fue como literal cortocircuito en mi cabeza de, Sí, sí, claro, sí. que nos lo decían todo el tiempo y no se trata de echarle la culpa a nuestros papás, abuelos, no, no es el plan. Sí, Pero yo sí. creo que justamente estamos en un momento de cambiar esto, ¿no? Entre más validemos nuestras emociones y más las sintamos y las sintamos de verdad o sea, de corazón, otra vez repito, creo que es como mucho más fácil como navegar por ellas y ya, ok, está todo bien, y poner otra Sí. vez nuestra casa, nuestro interior, nuestro espíritu y no, en orden, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues Sí, pero son yo creo que es muchas justo cosas que eso, o sea, podría estar y lo que hablando ahora. decíamos, para todas las personas que nos están viendo, se está empezando a trabar, espero que esto no se vuelva un caos, pero bueno, para todas las personas que nos están viendo, es eso, ¿no? Es empezar desde lo más chiquito, desde observar nuestras emociones y decir, oye, me siento así, oye, tengo cosas que sanar. O sea, creo que lo que decíamos al principio, el aceptar y saber que todos tenemos cosas que sanar, que todos en estos, a mí me ayuda a pensar que en estos días de cuarentena, que a veces tengo mal humor sin razón, me da paz saber que hay más gente que se siente como yo, porque estamos encerrados, porque estamos viviendo una situación rarísima. No se escucha otra vez. A ver, una disculpa, no sé qué está pasando, pero voy a eliminarte y te vuelvo a agregar. No sé, quitar a Alexa y lo voy a volver a agregar. Bueno, no sé qué pasa hoy con la tecnología, desde ayer. Está tratando de arruinarme la tecnología, ¿qué es esto? Pero no lo vamos a permitir. Vamos a... A ver, creo que yo sí me escucho. Ya estoy agregando otra vez a Alexa. Y vamos a ver, ya se está conectando. A Ahí ver, la está. tercera es la vencida. Ya, siento que sí lo vamos a lograr. Espero que ya esté. Está lloviendo horrible. Creo que se corta un poco todavía. Eso. ¿Qué cosa? Sí, ¿verdad? Bueno, a ver, para los que no escucharon, creo que no se escuchó muy bien, pero que está lloviendo muchísimo y se está cortando un poco la señal de Alexa, a ver si logramos hacer esto. A ver. A ver si te podemos escuchar. A ver si hay ya. A ver, ya. A ver si lo logramos. Bueno, pues esto es parte de la vida. Uno planea las cosas lo mejor que puede y luego salen cosas inesperadas y no pasa nada. Trataremos de hacerlo y bueno, si no, ya haremos otros lives. Creo que ya. ¿No?
hacer otro live con Alexa. Vamos a intentar una última vez, a ver si se puede conectar. Pero bueno, si no, les prometo después hacer otro live con ella para seguir platicando de estos temas que yo creo que son súper importantes para todos. Como decíamos, todos tenemos cosas que sanar, todos tenemos cosas que mejorar. Y yo creo que es algo lindo de la vida, lo podemos ver como algo malo, pero al revés, ¿no? Yo creo que es padrísimo saber que todos tenemos cosas que sanar, que mejorar. Pues bueno, ya no se pudo conectar a Alexa, pero yo quiero darles las gracias por estar en este live del día de hoy. Y bueno, pues para concluir este tema, después la voy a volver a invitar, pero es lo que les decía, ¿no? O sea, la forma de sanar yo creo que va desde el primero observarnos y aceptar y saber que tenemos cosas que sanar, que hay, disculpen, que todos tenemos cosas que sanar, que todos tenemos cosas que trabajar. Y en estos días, se los prometo que no saben cuánta gente cercana y a mí misma me ha pasado justo el hecho de sentir estas emociones, ¿no? De pronto un día estás de súper buen humor, pero otro día estás de mal humor, pero otro día te sientes triste. Entonces, yo creo que es normal que nos sintamos así. Y justo es eso, es aceptar las emociones y decir, hoy me siento así, hoy me siento triste, hoy me siento enojado. Y tratar de entender por qué nos sentimos así, ¿no? Entonces, no es un tema, yo creo, de decir, todos los días estoy bien y me vale, y a lo mejor como ocultar estas emociones y meterlas en un cajón y cerrar el cajón. O sea, yo creo que más bien es observarnos a nosotros mismos y decir, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento este enojo? ¿Por qué siento esta tristeza? Yo les puedo platicar un poco de mi camino espiritual o de cómo he empezado de alguna manera a sanar yo, que bueno, pues llevo muchísimos años ya en esto y que, como decíamos al principio, el tema de sanar no es algo que dices, ah, sané esto, palomita, ya, terminó el proceso. Es algo que es continuo y que a lo mejor sanaste una cosa, pero luego surge otra. Entonces, es un proceso continuo de la vida, de querer estar bien, de querer estar mejor y de sanar las cosas para poder estar bien mentalmente en nuestros corazones y físicamente también, ¿no? Entonces yo como empecé mi proceso de sanar fue, híjole, ya hace muchos años, yo creo que hace 10, 12 años, después de una relación muy, muy fea de maltrato psicológico, abuso psicológico, y que cuando salí de ahí fue como entrar a un mundo nuevo y decir, yo quiero estar bien, yo quiero estar mejor. Entonces hay muchísimas maneras de sanar, no necesariamente tiene que ser a lo mejor ir a un psicólogo. Claro, hay muchísima gente que le sirve ir al psicólogo, ¿no? No digo que no sirvan los psicólogos, pero cada quien sabe las cosas que le funcionan. Entonces, si a ti te funciona ir a un psicólogo, si a ti te funciona ir a un cierto tipo de terapia, cada quien sabemos qué cosas conectan con nosotros. Yo he hecho muchísimas cosas de terapia, he ido a psicólogos, pero también he leído muchísimos libros que me han ayudado muchísimo. Ahora, por ejemplo, empecé a escuchar podcast y de verdad me sirve, me da mucha paz. No sé, hay diferentes maneras de sanar. Yo creo que cada quien tenemos que encontrar qué es lo que nos hace conectar con nosotros mismos, qué es lo que nos hace sentir bien, ¿no? Entonces, de alguna manera es como el decir, no sé, a lo mejor si te obligan, ¿no? Eres chico y te obligan tus papás a ir al psicólogo, a lo mejor ese no es el método para ti, pero hay muchos métodos más, ¿no? Entonces hay cada vez más en este mundo en donde hay tanta tecnología y también tantas cosas diferentes de métodos espirituales, es como encontrar lo que a ti te dé paz, lo que a ti te funcione. Si te funciona, ¿sabes qué? Me late, creo que leer un libro me va a ayudar. O quiero ir a un psicólogo, o quiero ir a una terapia, por ejemplo, de Theta Healing, que es un tipo de terapia. O el tapping, que es otro tipo de terapia que está muy de moda y que yo hago muchísimo en mis terapias con Moni, con quien hice un live la semana pasada. Entonces, es encontrar qué nos hace sentir mejor, qué nos hace sentir bien. Una terapia jamás debe de dejarte sintiéndote peor. Yo les puedo decir que en algún momento fui a una limpia, por ejemplo, que me recomendaron, que era una limpia espiritual, y después de la tercer limpia que fui, de verdad, salí con un mal sabor de boca y con una energía horrible y con miedo y con ganas de llorar y con mucho enojo. Y dije, no lo voy a volver a hacer, no lo voy a hacer porque no me da paz. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos para sanar,
No quiere decir que va a ser fácil, porque sanar es un proceso complicado. A lo mejor pareciera que sanar es como ponerte una curita y decir, ah, ya, listo, ya está bien. Pero sanar es un proceso difícil, ¿no? Pero cuando hacemos una terapia, eso nos tiene que generar, yo creo, algo positivo, ¿no? O sea, o por lo menos, de alguna manera, que te quedes con un sabor de boca de que estás trabajando las cosas. Evidentemente, el hecho de sanar, pues saca muchas tristezas, saca enojos, saca cosas que tenemos de pronto dentro de nosotros y que nos cuestan trabajo, pero el punto es hacer algo que a ti te llene, ¿no? Entonces, cada persona pues tiene que tener esta tarea de decir, ¿sabes qué? A mí me da paz hacer este tipo de terapia. A mí me da paz esto y me hace sentir mejor. Y bueno, como les decía, es un proceso de poco a poco, es un proceso que nunca termina y que da miedo, por supuesto. Yo creo que hay que ser valientes para empezar como este tipo de procesos, porque lo más fácil, evidentemente, es decir, ¿sabes qué? Meto esto al cajón, cierro el cajón y hago como que no pasó nada. O estas personas que dicen, ¿sabes qué? Me voy a tomar Prozac todos los días y voy a vivir empastillado. Claro que eso sería mucho más fácil, pero yo creo que realmente si buscas tu bienestar, si buscas estar bien, la idea es evidentemente sanar, ¿no? Sanar y sentirte mejor, y es un proceso que aunque puede ser doloroso, es precioso también. Y bueno, hay muchísimas terapias. Yo les decía, para mí lo que más me ha funcionado es leer, que he leído muchísimos libros. Si les interesa, después mándenme un mensaje y voy a subirlos, a tratar de subirlos a mis historias. Son cosas que de verdad me han ayudado mucho. He hecho terapias con tapping, esta técnica que les decía es una técnica energética. He hecho terapias de Theta Healing. O sea, cada quien le funcionan cosas diferentes. Hay N mil tipos de terapias, talleres, etcétera, que de alguna manera nos pueden ayudar a sanar. El punto es ser valientes y aprender y decir, ok, tengo algo que sanar, ¿cómo empiezo, no? Observando, meditando. Yo creo que muchas veces vemos la espiritualidad como algo súper lejano, ¿no? En donde dices, no, espiritual, o sea, yo no tengo nada que ver con eso. Meditación, no, yo no soy hippie o yo no soy... Y no, o sea, la realidad es que cualquier persona puede ser espiritual, cualquier persona puede meditar y hay infinidad de maneras y de cosas de tecnología también que nos ayudan para esto. Si ustedes quieren empezar a, por ejemplo, a meditar, hay muchísimas aplicaciones que te ayudan, que te hacen una meditación guiada. Si ustedes se meten a YouTube, por ejemplo, ahí pueden encontrar muchísimas meditaciones guiadas en Spotify. Si ustedes quieren aprender esta técnica de tapping, también, ¿no? Si te metes a YouTube y quieres aprender sobre eso, hay videos, todo es gratis, todo está al alcance de nosotros. Entonces, qué fortuna vivir en esta época de la vida en la que podemos, de alguna manera, conectar con tantas cosas para estar bien. Solo es querer, solo es dar ese paso y decir, me atrevo a ser una mejor versión de mí mismo y empezar a trabajar en ello. Gracias de verdad a todos los que estuvieron en este live. Sé que tuvimos algunos problemas técnicos, no podíamos escuchar bien a Alexa porque justo está en un lugar que está lloviendo muchísimo y que de alguna manera empezó a caerse la señal. Entonces, pues bueno, no pude terminar este live con ella, pero evidentemente agradecerle por estar aquí. Síganla en sus redes, que son Ritual Sanación, está en mis historias para que la sigan. Ella da muchísimos talleres, sobre todo para mujeres, talleres que de verdad a veces lo vemos a lo mejor como un gasto, ¿no? Pero realmente yo veo todos estos talleres y todas estas cosas que nos aportan estar mejor como una inversión para nosotros mismos. Y de verdad, a veces creo que nos cuesta trabajo gastar en este tipo de cosas, ¿no? Cuando realmente yo creo que es lo más importante el poder invertir en estar bien. Una inversión para estar bien, de una terapia, de un libro, de un taller, de lo que sea que ustedes quieran hacer, es la mejor inversión que pueden hacer, porque eso los va a llevar a estar mejor con ustedes mismos. Gracias de verdad a todos los que vieron este live, les mando muchísimo amor y bueno, pues estamos en contacto. Mañana justo sale el próximo episodio del podcast, el capítulo 3, y justamente en este capítulo voy a hablar del tema de cómo crear hábitos. Digo, es un tema que creo que es súper importante, que espero que les guste. 10 pasos para crear nuevos hábitos. Y ya, digo, haremos otro live si quieren para platicar de eso. Pero bueno, espero que lo disfruten luego con todo mi amor. Y como les puse el otro día en mis redes sociales, lo hago no por llegar a un cierto número de gente, no por llegar a cierto número de likes.
lo hago de corazón y que le tenga que llegar a las personas que le tengan que llegar. Les mando un beso y bueno, gracias de todo corazón por estar aquí. Nos vemos el jueves. El jueves vamos a tener una meditación preciosa. Si ustedes quieren aprender a meditar, bueno, pues el jueves es una gran oportunidad para hacerlo a las 6:30 con la gente de Asana Sculpt, una página divina. Así que nos vemos el jueves a las 6:30 en Instagram Live. Les mando muchos besos. Todo mi amor y de verdad, atrévanse a sanar. Van a ver que es un camino precioso y que jamás se van a arrepentir de hacer algo bueno por ustedes mismos.